Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Noticias. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Saludos, 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 buenos días a todos. Un saludo ferviente desde la capital del mundo, Nueva York. Este 3 de junio del año 2019. Un día bien bonito aquí en Nueva York. Se ve el sol radiante. Buenos días, doctor Balcácer. Buenos días a todos. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días, el Caribe. Aquí en República Dominicana, cielo completamente despejado. Aunque se ya anuncia la temporada ciclónica. Vamos a dar los titulares en el transcurso de la programación. Adelante, Bolívar. Bien, vamos a agradecer ya a los compañeros que están en la plataforma en estos momentos y que desde que prendimos filamento nos acompañan. Maricefa Reyes, amor, buenos días. Buenos días a Paula Delgado Martínez, Ángela La Felicidad García, gracias por estar ahí. Yubelkis Castillo, buenos días. Milenita Altagracia Ruiz, buenos días a Pilar Pichardo, gracias por acompañarnos. Soraya Almanzar, buenos días, Soraya. Buenos días, Juana Tejada, gracias por acompañarnos esta mañana del lunes 3 de junio. Entramos ya al sexto mes del año, mitad del juego. Comenzamos con el resumen internacional que nos envía Radio Francia Internacional. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció que impulsará un proyecto para reducir la cantidad de diputados y senadores. Esta reducción fue una de sus promesas electorales luego de varios casos de corrupción que dañaron la confianza en las instituciones. En un discurso de más de 2 horas, en el que pidió al Pleno que apruebe las reformas, Piñera recibió el respaldo de los legisladores. Escuchemos. Impulsaremos una reforma constitucional para reducir a 120 el número de diputados. A 40 el número de senadores y poner límites a las reelecciones de senadores, diputados y alcaldes en sus mismos territorios. China advirtió este domingo que no hará concesiones en la guerra comercial con Estados Unidos. En el marco del diálogo de Shangri-La, el ministro de Defensa chino, el general Wei Fenghe, dijo que si Estados Unidos quiere hablar, mantendrá la puerta abierta. Pero si quieren luchar, estamos listos. Hoy, además, un día después del aumento de aranceles a los productos estadounidenses, China publicó su libro blanco, un documento en donde consigna su política oficial sobre la guerra comercial con Estados Unidos. El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, afirmó que Estados Unidos está dispuesto a conversar con Irán, pero sin acuerdos previos. Pompeo dijo que estas conversaciones no implican que Washington vaya a detenerse en su lucha contra las actividades nefastas de la República Islámica. Recordemos que las tensiones entre Irán y Estados Unidos empezaron el año pasado, cuando Washington decidió retirarse del acuerdo nuclear firmado con Irán. Vamos ahora a Siria, donde los disparos de misiles israelíes han causado la muerte de 10 combatientes, 3 soldados sirios y 7 milicianos extranjeros aliados del gobierno, según anunció el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Un muerto y 17 personas heridas en Afganistán después de que 3 explosiones consecutivas golpearon la capital del país. Primero fue una bomba colocada debajo de un autobús que transportaba oficiales de la Universidad de Kabul. Las otras 2 bombas explotaron cuando llegaron las fuerzas de seguridad y socorristas para rescatar a los heridos. Kabul se ha convertido en el escenario de una serie de atentados desde la semana pasada. Solo el viernes 4 personas murieron por una explosión que fue reivindicada por el grupo terrorista Estado Islámico. Regresamos a Francia, donde el presidente Emmanuel Macron rindió homenaje al filósofo francés Michel Serres, quien murió a los 88 años. Así anda el mundo por los lados de Francia. Primer resumen informativo que nos envían los compañeros este lunes. Ya más para esta parte del mundo o en el mundo, las noticias internacionales en titulares. Murió el bebé venezolano herido en el siniestro de un apartamento en Panamá. 5 muertos dejó la dispersión de la protesta contra militares en Sudán. Presta juramento el primer gobierno austríaco liderado por una mujer.
Rusia y Colombia hablarán sobre la situación de Venezuela en la reunión de hoy lunes. Asesinan al líder social colombiano en la frontera con Venezuela. Se trata de Dagoberto Álvarez. El rey Juan Carlos se retiró, aclamado por aficionados en una corrida de toros ayer domingo. Reportan cientos de heridos tras enfrentamientos en manifestación de los chalecos amarillos en París. Explosión de carro bomba mató al menos a 19 personas, entre ellas 4 niños en Siria. El Papa pidió a los políticos nunca sembrar odio y miedo. Suspenden la búsqueda de 8 escaladores desaparecidos por avalancha en el Himalaya. Nayib Bukele asume la presidencia de El Salvador, emite 2 decretos, uno favorece a la mujer. En el plano local acá en Nueva York, el lunes de temperatura agradable, oficial de la policía quien presuntamente contrató a sicario comparece ante la justicia. Gobernador de Nueva York ordena a fuerzas especiales tomar acciones en el aumento de crímenes de odio. Madre desaparecida en Connecticut, ex esposo y su actual novia son arrestados por presunta conexión. Banderas del orgullo gay son quemadas en un bar de Harlem. Niño de 9 años es atropellado por ambulancia que respondía a llamado de emergencia. Vía Gmail venden la mansión de Tony Soprano en Nueva Jersey. Niegan trasplante a hispano por estar indocumentado, su vida peligra. Tras huelga nacional, McDonald's inauguró inmenso local en Times Square. Un chiste cruel de uno de los asesinos de Junior Guzmán Félix tras cortarle el cuello que podría costarle cadena perpetua. Adelante, doctor Balcácer. Según expertos, la decisión de la Casa Blanca de imponer gravámenes a los productos provenientes de México podría afectar la economía de ambos países. Preocupa a los analistas el anuncio de imponer aranceles del 5% hasta llegar gradualmente al 25% a los productos importados de México como una manera de frenar la inmigración ilegal hacia Estados Unidos. Sus posibles efectos, dicen, no se pueden predecir. Para el economista Isaac Cohen, a pesar de posibles beneficios iniciales, esta decisión podría dañar la economía de ambos países. La bolsa de valores se cayó por algo, por una parte. Por otra parte, en este momento, cuando se está negociando el gran tratado de libre comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, que tiene que ir a los parlamentos de los 3 países para poder ser aprobado, no es un momento apropiado para ponerle aranceles a un país vecino, por ejemplo, con el que se tiene un tratado de libre comercio. Manifestantes que han estado saliendo a las calles de la capital hondureña las últimas 3 semanas encendieron este viernes una pila de neumáticos frente a la puerta principal de la embajada de Estados Unidos. Por lo menos media docena de llantas en llamas generaban una enorme columna de humo negro. Los manifestantes, con el rostro cubierto, aparentemente comenzaron el fuego sin impedimentos, aunque luego soldados hondureños intervinieron con extintores. La Policía Nacional Dominicana informó este viernes que investiga el ataque que sufrió una turista estadounidense en un hotel de Punta Cana, que la mujer hizo público esta semana en las redes sociales. El vocero de la policía, coronel Frank Durán, explicó que inmediatamente después que conoció el hecho, los investigadores visitaron a la víctima en la clínica donde estuvo internada, tomaron su testimonio y el de su esposo y levantaron evidencias del lugar donde ella dijo que estuvo cautiva. Alerta en el Caribe por temporada de huracanes. Formalmente, este 1 de junio se inicia la temporada de huracanes 2019-2020. Los expertos en el Centro Nacional de Huracanes en Miami indican que son elevadas las probabilidades de la formación de hasta 8 huracanes. Los meses de agosto, septiembre y octubre son cuando las condiciones atmosféricas son más favorables para que se desarrollen los huracanes y las corrientes que lo arrastran, que lo traigan más hacia los Estados Unidos o a las Islas del Caribe. Al cierre, Cuba se comprometió este viernes con empresarios extranjeros radicados en la isla a proteger sus inversiones en momentos en que Estados Unidos autorizó demandas contra ellos, mientras diplomáticos europeos pidieron facilidades al gobierno para los hombres de negocios foráneos que llevan décadas apostando por la nación caribeña. Bueno, titulares en República Dominicana de las principales informaciones. Cachicha es la mujer delincuente
que había cumplido 5 años de 10 a que fue condenada por homicidio en atraco. Ella es una de las personas que hirieron de bala al jefe de la seguridad de la casa del padre de la primera dama de la República. Se movilizan miles de personas en Santiago que se oponen a la reforma a la Constitución de la República que le daría paso a una nueva reelección del presidente Danilo Medina Sánchez. Más de 1 millón de viviendas de indigentes ciudadanos corren riesgo ante la amenaza de la época de huracanes que comenzó en el día de ayer. Seguimos con las informaciones. Delincuentes en el Cibao penetran 3 iglesias católicas. Roban y violan templos sagrados. Los hechos ocurrieron en la provincia de Espaillat, Licey, Almedio y La Vega. En propuesta política, Leonel Fernández Reina daría control del Congreso a Danilo Medina y no perseguiría a los danilistas de él llegar al poder. El salario de los trabajadores dominicanos es el más bajo de la región. Ciudadanos norteamericanos que habían fallecido en una habitación de un hotel en San Pedro de Macorís fue por insuficiencia respiratoria. Ambos tenían problemas cardiovasculares según la autopsia. En las redes sociales se hace viral lo del expresidente, el ex vicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal, montando caballitos de palo. También se hace viral ver a Bauta Roja, prominente miembro del comité político, encaramado en una pared, embarrando de pintura negra un local del político nieto de Trujillo. Bueno, el sector de Danilo Medina se reservaría 25 senadores y 101 diputados. Fórmula para que la reforma constitucional pase en el Congreso. Y por último, la situación en la República Dominicana concerniente a la problemática de si hay o no reforma constitucional tiene al vilo a los partidos de la oposición y a una franja importante del peledeísmo en el poder. Esta y otras informaciones la comentaremos en el transcurso de el programa. Adelante, Bolívar. Martillo y Clavo TV, diciendo toda la verdad. Bien, vamos a agradecer la presencia de Sobeida Roque. Buenos días, Rafael Antonio Batista Guzmán. Buenos días a Miguel Alberto Bullamora. Gracias, un saludo a la distancia virtual y feliz semana laboral para todos, dice Miguel Alberto desde Colombia. Ana Hilda Vargas, buenos días, Ana Hilda. Buenos días, perdón. Vega Teddy Nicauli, gracias por estar ahí. Teresa López, buenos días a todos. Ustedes saben que este fin de semana arrancó en todo Estados Unidos la petición de las cuentas de redes sociales y los passwords cuando usted va a solicitar visa o entra
a uno de los aeropuertos de Estados Unidos. Este es el informe que al respecto tenemos. Las personas que solicitan visas hacia Estados Unidos deberán presentar información sobre sus redes sociales. El Departamento de Estado está obligando a casi todos los solicitantes a dar sus direcciones de correo electrónico y números de teléfono anteriores junto con sus nombres de usuario en las redes sociales. El departamento dice que ha actualizado sus formularios de solicitud de visa de migrante y no inmigrante para solicitar la información adicional. La política que entró en vigor recientemente afectaría a unos 15 millones de extranjeros que solicitan visas para entrar a este país cada año. En el pasado solo se pedía este tipo de información a solicitantes que requerían un escrutinio adicional, por ejemplo, a personas que habían viajado a zonas controladas por organizaciones terroristas. Eso es por ese lado. Mientras tanto, dice que baja la pobreza en la Gran Manzana. Escuchemos. El alcalde de Blasio ha dicho en repetidas ocasiones que su administración se ha enfocado en la reducción de la pobreza en los 5 condados y ahora está citando pruebas. Un nuevo informe de la alcaldía muestra que la tasa de pobreza se redujo del 21% en 2013 al 19% en 2017. La oficina del alcalde da crédito a los crecientes salarios y los esfuerzos de la administración para ayudar a los neoyorquinos a obtener acceso a los beneficios públicos. Nueva York es la única ciudad que calcula su propia tasa de pobreza usando una medida que toma en cuenta el costo de vida y cuenta los créditos fiscales y los beneficios de SNAP como ingreso. Martillo y Clavo TV, unidos para llegar a tiempo con la información de primera mano. Thank you for listening. Estamos donde quiera que estés. Noticias. Bien. Vamos a lo que vinimos. Gracias a Críspulo Cartagena, mi hermano Ta, por estar ahí. Gracias, buenos días, Ta. Y a Máximo Padilla, que se suma. Bien. Había en nuestra muchachada un canto de escuela que todos solíamos cantar en la hora de recreo. Mambrú se fue a la guerra. Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué pena. Mambrú se fue a la guerra. No sé cuándo vendrá. Quedó remi, quedó refa. No sé cuándo vendrá. Decía las letras de aquel canto escolar cuando leíamos el libro Coquito y el ABC. Coquito de Núñez Molina. Traigo esto a colación porque parece ser que hemos vuelto a las aulas de los años 70, 60, 50 con el PLD y con el canto de Mambrú se fue a la guerra. Leonel y Danilo quieren seguir dándole una mamila o un bobo a los bisoños dominicanos, a 11 y pico de millones, 12 millones de bisoños dominicanos. Y se han repartido el pastel como si esa vaina fueran sus zapatos, su pantaloncillo, sus panties, su media, sus camisas, su rolón contra el grajo, su desodorante. Y ya ustedes leyeron ayer que yo le publiqué una notita, lo publiqué temprano, donde yo le decía que iban a ver, que le iban a entregar, yo te doy la presidencia y tú me entregas la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Eso lo publiqué hace 16 horas. Leonel atrapado en su propia trampa. Si te doy la presidencia, me quedo con senadores y diputados. Así el juego. Eso se lo dije ayer a ustedes, hace 16 horas, y hoy los periódicos dominicanos traen la noticia. Naturalmente ya yo tenía la información desde adentro del comité político del PLD. ¿Cómo se ventila este juego sucio en contra del país cuando todos sabemos que si hay algo que caracteriza a los PLDistas es la traición y la mentira? ¿Quién le garantiza a Danilo Medina que Leonel no lo va a traicionar al final? ¿Quién le garantiza al país que con una llegada de Leonel no se abre una puerta gigante a una verdadera dictadura ante la ambición desmedida de este canto de loco en que se ha convertido Leonel Fernández?
que no ha entendido todavía que si hoy estamos pasando, la que estamos viviendo es fruto de su mala política de dirección presidencial, que fue él que destruyó el país junto con Hipólito Mejía y la gente del PRD? ¿Cómo va a entender Leonel Fernández que ya los perros no se agarran con longaniza? Que no es verdad que Mambrú se fue a la guerra. Él mató a Mambrú siendo presidente. Y la nota que sale hoy dice que el expresidente Leonel Fernández propuso al presidente Danilo Medina entregarle el 80% de las candidaturas que, al amparo de la nueva ley electoral, se reserva el Partido de la Liberación Dominicana, PLD. También expresó su disposición de entregarle todas las senadurías y diputaciones que actualmente tiene el PLD, así como los 12 alcaldes de municipio cabecera de provincia. O sea, a Leonel lo único que le interesa es la silla, la presidencia, no le importa lo demás. Que se hunda el país, porque lo que necesita es una firma para reafirmar los carteles del PLD que le son afines. Dice la nota más adelante, a cambio, el sector del presidente Medina debería desistir de su intención de reformar la Constitución con fines reeleccionistas. La propuesta en este sentido está contenida en el documento que el sector de Fernández remitió recientemente al de Medina con miras a mantener la unidad del PLD, el partido que actualmente está en el poder en República Dominicana. Los detalles de la misma, que han sido publicados en la prensa de hoy, de la propuesta, establece, deberá elegirse 4.128 candidatos, el 20% de los cuales significaría 826 puestos, 25 senadurías, 72 diputaciones y 8 alcaldías. Fernández propone a Medina 25 senadurías, 72 diputaciones y 8 alcaldías, 105 puestos, y él tendría 7 senadurías, 39 diputaciones y 4 alcaldías, 50 puestos. También reservar los 643 puestos de los aliados que le apoyaron en las elecciones pasadas. Ojo, también reservar los 643 puestos de los aliados que le apoyaron en las elecciones pasadas. O sea, quedarse con la misma vaina, solamente cambiándole la cara al palacio, pero seguir con la misma mafia, con los mismos carteles y con el mismo comité de aplauso que tienen esos bandidos que son el PLD, olvidándose de nuevo de los chichiguados del PLD, que no consiguen ni siquiera una escoba, ni siquiera un tirigüillo, porque no lo toman en cuenta esa élite maldita que nos dejó Juan Bosch para que hundiera el país. Dice que la reserva de los legisladores y alcaldes representarían solo el 19% de ese 20% que contempla la legislación vigente. En el caso de las provincias de Puerto Plata y El Ceibo, Fernández pide a Medina que apoye al ex senador Francis Vargas, y él, Leonel, apoyaría a la ex diputada Kenia Bisonó. O sea, la misma cosita. Pero nada del voto en el exterior, ¿eh? Eso no está en juego. Y aquí hay un millón y pico de votantes afuera que podrían inclinar la balanza para cualquier lado, pero no lo toman en cuenta, porque nosotros nada más servimos para mandar dólares y euros. Más nada. Somos borregos. Somos mojoncitos de chivo para que nos aplasten. Eso no se toma en cuenta. Pero no solamente no nos toman en cuenta los políticos, tampoco nos toman en cuenta la sociedad dominicana, que nos ve como su alcancía personal. Aquí no se valora el trabajo que hacen los dirigentes del PLD, de abajo, que para ver al cónsul le da problema. Para ver a Carlos Félix, que se cree la última Coca-Cola del desierto, le da problema. Y ahora tenemos sobre la marcha a un Morrobel que se cree la última Coca-Cola del desierto. Incluso la protesta que se hicieron este fin de semana aquí en Nueva York en contra de la Constitución, manipulada por la gente de Leonel Fernández, mandando un paquete de borrego mientras los dirigentes estaban entre las esquinas dirigiendo por teléfono lo que estaba pasando aquí y que pasó también en Santiago. Y esa es una de las primeras traiciones que se ven. Mientras en Santo Domingo se discute con Danilo una cosa, en las afueras Leonel ordena que se le siga apretando el cuello al presidente Medina y a su grupo. Pero lo mismo sucede con Bauta
que de una manera díscola, de una forma infantil, si se quiere, y poco práctica, poco seria, va y embadurna un local de Ramfis Trujillo. O sea, los muertos, las momias no se mueven. Las momias usted no puede moverlas. Y va a hacer una vaina que parece ser, también lo mandó Lionel, para desvirtuar una serie de vainas que se estaban ya ventilando en la República Dominicana. ¿Tú entiendes? Ahora Bauta dice que no, que fue que un arranque de rabia, que fue un pique, que él sabe que cometió un error, pero que fue un pique que él cogió porque él está preparando una actividad para las hermanas Mirabal y le pusieron ese local ahí en el mismo medio por donde iban a pasar los desfiles en noviembre. Pero resulta que el local es de un dirigente del PLD, vinculado con los Trujillo y con las Mirabal. Resulta que el abuelo de, y se lo puse ayer, el abuelo de Bauta era el chofer de Flor de Oro y de Porfirio Rubirosa. Se le olvidó a él esa vaina. Y mientras Bauta se cree la última Coca-Cola del desierto en Salcedo, el non plus ultra de la política salcedense, el sobrino en un palito, en una yagua, y ayer salió pescando tilapias. Ojo, es mejor que se mofen de mí a que me sindiquen con uno de los grupos del partido. Y eso es lo que está haciendo Jaime David Fernández Mirabal, jugando al dedal. No, a mí no se me puede hablar porque yo estoy preparando una actividad de mis tías que murieron ahora para noviembre. Y todo esto es parte de un montaje. Yo no estoy en política. Entonces nadie puede decir que David Fernández Mirabal, Jaime David, está o con Lionel o está con Danilo. No se le puede sindicar porque está en un palito, él está en una yagua y él está con un anzuelo pescando tilapia como buena cigua palmera que es. Entonces, todo lo que estamos viendo es que el PLD no va a bajar de donde está. Que todo el mundo se va a quedar callado porque todo el mundo gana en este despelote que estamos asistiendo. La propuesta fue discutida el sábado en la comisión electoral que encabeza Lidio Cadé, el gran monito sin rabo que tienen los políticos dominicanos, uno de los personajes más perversos y más nefastos que ha dado la política en los últimos 50 años en la República Dominicana. Con su cara de pendejo ha destruido también el país y ha sido cómplice de los males que hemos sufrido todos. Es el Lidio Cadé, que no sirve para nada. Si es aceptada la propuesta de la gente de Fernández, el expresidente Leonel Fernández tendría 7 candidaturas al Senado y Medina 25, incluidos los aliados de la Altagracia, Sánchez Ramírez y San José de Ocoa, informó la prensa dominicana. Entonces, cuando usted ve todo esto, usted se da cuenta que todo el dinero que se ha cogido prestado y que se ha cogido de los bancos y que se ha cogido a todo el mundo va a ser destinado a consolidar la permanencia en el poder de los PLDistas que no pueden bajar. Mientras eso sucede, los PLDistas de abajo, los arrastrados, los descamisados, no tienen derecho a nada porque se va a repetir lo mismo. Es como exigirle a los diputados de ultramar que se sumen a la lucha partidista, cuando todos sabemos que eso no puede pasar porque Leonel Fernández fue quien le vendió las candidaturas en el exterior a esos diputados. Yo tengo incluso fotos de acuerdos de aposento que se hicieron aquí en el 809, donde estuvo incluso la mujer de Peña Gómez sentada en esas negociaciones, por lo menos con uno o dos de los diputados. En el caso de Rodríguez del PLD, ese compró su puesto. El de Puerto Rico también. El de España. Entonces, ¿cuál ha sido el resultado final? No, ellos compraron. Eso es de ellos, eso es su propiedad. Por eso no se valora el voto del dominicano en el exterior. Ni se toma en cuenta nada. Es como el caso de Adriano Espaillá, que ahora se lamenta de que no se hagan primarias políticas para escoger diputados, el diputado de ultramar. Pero oye, Adriano no tiene vela en ese entierro.
no tiene vela en ese entierro, por mucho que Adriano quiera hablar. Adriano ni cédula dominicana tiene. No hay una sola fotografía desde que se produjo la autorización para que el dominicano votara en el exterior. No hay una sola fotografía que se demuestre que Adriano Espaillat y Dani Rodríguez y las demás figuras de origen dominicano con posiciones políticas dentro de Estados Unidos hayan ido a votar a ninguna mesa electoral. Entonces no tiene calidez Adriano para responder o para pedir lo que pidió. ¿Por qué? Porque Adriano responde personal y directamente a la línea política de Leonel Fernández, que es su amigo personal. Y él le tiró una toalla como congresista a Leonel, dándole fuerza a las posturas que había mantenido a través de una carta que fue genérica, que había enviado Bot Menéndez. Pero resulta que Bot Menéndez también es muy cercano de Leonel Fernández. ¿Qué fue lo que se hizo? Crearle una vaina a la República Dominicana y al gobierno de Danilo Medina por orden de Leonel Fernández, como pasó ayer con las protestas por la modificación de la Constitución. Mientras esto sucede, los partiduchos, los letrineros que solamente reciben dinero de la Junta Central Electoral cada 4 años y aparecen como partidos que no pierden la jurisprudencia porque están como bisagra de partidos grandes, están en silencio. Nadie dice ni esta boca es mía. Nadie habla de eso. Ninguno. Entonces, una cosa está pensando Leonel, Danilo y el PLD y su dictadura. Y otra cosa es lo que esté pensando un pueblo que se llenó de hambre, de miseria, de amargores, de vicisitudes. ¿Qué podría pasar? Que se dé lo mismo que se dio en Guatemala. Lo mismo que se dio en Francia con Macron, que surgió de la nada. Y lo mismo que ha pasado en varios países que han surgido presidentes que nadie sabe quiénes eran y terminaron siendo los jefes del país. ¿Qué podría pasar en Dominicana? Si la iglesia cristiana se pone de frente y asume su rol de salir a votar, entonces podría escaparse el pastor este, Carlos Fernández, creo que es el apellido, que anda pregonando una presidencia con un pensamiento cristocéntrico por toda la República Dominicana, en silencio. Quique Antún no aporta nada, Hipólito no aporta nada, Abinader no aporta nada, André Bautista está muerto, el otro Chubasque está muerto, la izquierda no existe, el Movimiento Verde desapareció, lo que hay un paquete de buscavida ahí, haciendo diablura, la prensa no existe. Todas las condiciones están dadas para que venga un despelote y se escape cualquiera ante errores como el que han cometido la gente del PLD, que ya saturan, la gente se cansó de ello, la gente sabe lo que son, la gente sabe la cantidad enorme de diabluras que se han cometido en nombre de Juan Bosch, en nombre del PLD y en nombre del latrocinio de un grupo de gente que lo menos que le interesa es que el país avance más que destruirlo para hacerse cada día más rico y darle más fuerza al nepotismo, que fue algo que siempre el profesor Juan Bosch criticó. Noticias. Adelante, doctor. Bueno, Bolívar, muy pocas cosas tengo que agregarle a tu amplio comentario con relación a la situación electoral en la República Dominicana. Lo único que puedo agregarle a este planteamiento que tú haces es que en este país, principalmente en el partido que está en el poder y que va para 20 años en el poder, hay dos posiciones. Una posición que representa los intereses ambiciosos de volver al poder por parte de Leonel Fernández Reina, y que se han radicalizado en ese sentido de que se oponen tajantemente a una reforma constitucional con mira a crear las condiciones para que Danilo se
para que Danilo permanezca en el solio presidencial. Mientras la gente de Leonel, y hoy ahí lo hizo saber de esa manera, tal como lo estoy planteando, lo hizo saber en un programa de televisión, el ex fiscal nacional o procurador general de la nación, Radamés Jiménez, en un programa de televisión, vuelvo y repito, donde la única opción que hay es que haya un acuerdo en ese sentido de darle paso a Leonel Fernández como candidato presidencial por el PLD y que Danilo se conforme con la senaduría y con las diputaciones y un sinnúmero de alcaldía a nivel nacional que le proporcionaría y le ayudaría a conseguir Leonel Fernández Reina. Pero esas son dos posiciones sumamente establecidas en este berenjenal que hay en el Partido de la Liberación Dominicana, en el partido en el poder. Reforma constitucional y oposición a la reforma constitucional. Esas dos posiciones. Lo que indica que de no arribarse al acuerdo y de mantenerse las posiciones tajantes, radicales y decididas y definidas, en ese PLD podría correr el riesgo hasta de perder el proceso eleccionario o perder las elecciones que se avecinan para el próximo año. Esa es la situación. Los PLDistas se muestran muy nerviosos, han estado cometiendo errores, mucha bulla en algunos estamentos, tanto del Estado-Nación como en los particulares. En el caso específico de Fauta Roja, lo que hizo en Salcedo, sí, ese señor que es todo un miembro prominente del partido, del grupo exclusivo del comité político, se vio encaramado en una escalera, conjuntamente con la alcaldesa de Salcedo, pintando de negro el local, que es propiedad de un dirigente PLDista, pero que le fue alquilado o le fue facilitado al sector de Ramfi Trujillo, quien es nieto de Rafael Leonidas Trujillo Molina y que tiene aspiraciones presidenciales. Eso causó un mal y mucha crítica en toda la región del Cibao. Como crítica también se ha merecido el mismo Jaime David Fernández Mirabal, que de una forma burlesca se exhibe en un caballito de eso de madera, diciendo como que nada es nada y que ellos tienen controles de todo lo que está pasando en el país. Eso es lo que interpreta el pueblo. Lo que indica, Bolívar, que este estado de desconcierto que hay en la nación dominicana referente al proceso político y eleccionarios no tiene nada, creo que va a tener mucho trauma y muchas situaciones de qué hablar ya a partir de estos mismos instantes en que estamos haciendo este juicio de valor. Parece que no se van a poner de acuerdo los PLDistas, no se van a poner de acuerdo, y lo que va es agudizarse más las contradicciones entre ellos. Por eso ya se observan algunos cuadros importantes del sector de Leonel Fernández haciendo reuniones o estableciendo contacto con dirigentes de otras parcelas políticas y de otros litorales. De otros litorales de carácter religioso, clubístico, exmilitares, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive se habla hasta de cierto acercamiento por parte de una comisión de PLDistas
que pertenecen a la corriente de Leonel Fernández, con un sector del trujillismo que encarna este muchacho Domínguez Trujillo, que tiene aspiraciones presidenciales. Todo eso se está colando en la región del Cibao y tenemos fuente de entero crédito que nos han suministrado esas informaciones. Es decir, que el ambiente político se caldea en la medida en que van transcurriendo los días, frente a una Junta Central Electoral completamente incoherente, con muchas dificultades, pero sí bajo el control de los oficialistas. Hay problemas de la delincuencia que se agudiza cada día más. Eso hay que analizarlo, porque concomitantemente tres templos de la Iglesia Católica son asaltadas, desmanteladas por completo en tres pueblos, en tres provincias importantes del país, como son La Vega, la provincia de Espaillat y la provincia de Santiago. Eso en menos de 48 horas, esos asaltos se efectuaron. Eso deja mucho que entrever, eso deja mucho que decir. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se agudiza la delincuencia en la capital y en varios puntos del país, como una especie de echarle una vaina al control de la Policía Nacional o de los organismos de seguridad del gobierno, donde le dejan entrever a estos delincuentes o los que manejan a estos delincuentes que el gobierno dominicano no tiene ningún tipo de control sobre el presente ni el porvenir de este país? Eso es preocupante y nosotros aquí estamos meditando con relación a esta situación que te acabo de señalar. Pero concluyo diciendo de que hay un mal de fondo en la problemática peledeísta, la hay, porque ahí lo que se mueven son intereses grupales, y cuando los grupos de poder comienzan a tener choque, esos choques crean situaciones que al final lo que hacen es una separación, es separarse desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista de los mismos intereses económicos. Esos grupos enquistados en el poder del peledeísmo se han disgregado y ya surgen lo que se llama la competencia entre ellos, que es sumamente peligrosa. Mientras eso se ve en el peledeísmo, también en el principal partido de la oposición, que es el PRM, hay también una lucha de intereses de grupo enquistado en esa organización desde hace muchos años. Un sector que le hace el juego también al oficialismo, que es el sector de Hipólito Mejía, que confronta al sector de Luis Abinader y comparte. Ese es el panorama que se da en la República Dominicana, y que quiera Dios que con estas aguas, estos huracanes que han de venir por ahí, nos pongan más clara la situación. Adelante, Bolívar. Río de Janeiro, San Luis José. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, Prensa Sindical Independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tani. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliaca, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Ucubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Desde Moquegua, a través de Radio Noticias. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Noticias. Bien, vamos a agradecer a los compañeros que se siguen sumando a la plataforma. Gisela Sánchez Ovalle, Alberto Guzmán, saludos amigos, apoyando este programa que es el más veraz de los producidos por dominicanos. Muchas gracias. Críspulo Cartagena, excelente comentario. Buenos días, queridos hermanos. Ángel Grullón, buenos días. Buenos días. Martín Cabreja, Jay Bautista, Belkis Enríquez, Pilar Santos.
Jay Bautista dice, buenos días, Boli. Ahora Estados Unidos requiere a casi todos los solicitantes de visa suministren su nombre de usuario de sus sociales, de sus redes sociales, así como direcciones anteriores de correos electrónicos y número de teléfonos. Bueno, como dice el refrán, el que nada debe, nada teme. Así es. Pilar Santos. Buenos días, maestro. Buen día, don David. Mi saludo y respeto para ustedes. Dios lo bendiga siempre. Gracias, Pilar. Un abrazo grande. Bueno, presos políticos en Nicaragua. ¿Cuál es la situación allí? Escuchemos. Los juicios en contra de los presos políticos deben ser declarados nulos, dado que el gobierno ha acordado en la mesa de negociación que la liberación de los que aún se encuentran detenidos será el próximo 18 de junio. Así lo expresó el doctor Julio Montenegro, quien está a cargo de la defensa de varios de los presos políticos. A raíz de los procesos que se entablaron contra algunos líderes de la protesta cívica, nosotros siempre hemos insistido en que estos procesos tienen que terminar por vía de una nulidad. Pero esta nulidad tiene que ir con un híbrido extraño. Esta nulidad implica de que haya también un sobreseimiento definitivo. Porque si solamente se aplica la nulidad absoluta, se elimina el proceso. Pero quedaría pendiente de iniciarse nuevamente. De tal manera que el sobreseimiento definitivo sería como el tapón para concluir todo de manera definitiva. De hecho, tiene un tope máximo. Estamos hablando que del 18 al 20 de junio tiene que ser esta resolución. Es decir, ahí no hay más tiempo porque incluso es el plazo que se puso el gobierno. Si él se impuso ese plazo, lo mínimo que debe hacer es cumplir con ese plazo que él mismo se impuesto, porque incluso ya se había planteado que esto tenía que ser antes de iniciar el diálogo. De tal manera, pues, que esperamos que el día 18 de junio se esté dando la opción. Según Montenegro, existen diferentes opciones jurídicas para lograr la nulidad de dichos procesos. Pero, ¿cuáles son esas diferentes etapas? La primera, cuando le llega al Ministerio Público el expediente y que decrete una falta de mérito a falta de pruebas. La segunda etapa, cuando ya está acusado el caso y tenemos personas libres, otras que andan en el exilio, otras que están procesadas, que ahí sea por una solicitud que se haga a la autoridad judicial de que no hay pruebas suficientes para llevar adelante a eso y que sea el juez el que decrete la falta de mérito, distinto de la falta de mérito de la primera vía. La otra etapa es que se encuentre en juicio, con el 305 se decreta lo que es la clausura anticipada y de esta manera el juez al resolver eso termina ahí lo que es la etapa con su sobreseimiento definitivo. La otra etapa es que estando ya en etapa de apelación se introduzca el escrito, lo mira el tribunal de apelaciones, revoque la sentencia y que el fiscal no case la sentencia. Esa sería la otra alternativa. Y por último, en el caso de la sentencia firme, sería para efecto de que ya estando en ese estado de firmeza, se meta una acción de revisión, hay aproximadamente entre 6 y 7 causales, y con cualquiera de esas causales poder resolver de manera definitiva. Entre los representados por el doctor Montenegro está el líder universitario Edwin Carcache, quien desde el pasado 4 de septiembre se encuentra detenido. Bien, ese es el informe que nos envían los compañeros de Nicaragua con relación a la situación de los presos políticos en ese país. Quiero informarle a ustedes que estamos en conversación con el doctor Abigail Cruz Infante, quien es un prominente político, analista, politólogo, un abogado de gran prestigio en la República Dominicana. Y estamos tratando de que por lo menos dos veces por semana el doctor Abigail Cruz Infante entre con David y conmigo a la plataforma a analizar situaciones internas de la República Dominicana y de otros puntos del mundo. Hablé con él antes de ayer, hicimos una serie de acuerdos, aún nos falta afinar algunas cosas, pero está muy avanzado el que él en cualquier momento de esta semana entre para ayudarnos a analizar y a comprender mejor la problemática dominicana y del mundo. Así es que este sería un nuevo ingrediente dentro de la plataforma para fines de poder nosotros fortalecer lo que hemos hecho como estructura informativa. Así es que atentos, que eso viene de camino. Noticias. Sí, dime, dime, David. Es justo también agregarle a ese anuncio tan importante que tú haces de tener al doctor Abigail Cruz Infante con nosotros, que ese intelectual dominicano fue pionero en la creación del Partido Revolucionario Socialista,
post-muerte de Rafael Leonidas Trujillo Molina, que jugó un papel importantísimo en el movimiento 24 de abril, que dio al traste con la revolución civil, la guerra civil en la República Dominicana, que fue un hombre que representó al país en varias oportunidades en cónclave internacionales de la democracia cristiana, que fue un hombre que trabajó al servicio de las mejores causas en materia académica, en la instalación de algunas universidades en el país. El doctor Abigail Infante fue quien hizo el pacto con Joaquín Balaguer, con otros, incluyendo otros, para dar paso a lo que hoy es Partido Reformista Social Cristiano, donde el reformismo adoptó la doctrina demócrata cristiana. Todo eso lo hizo, fue posible gracias a la participación del doctor Abigail Cruz Infante. El doctor Abigail Cruz Infante es uno de los hombres más sobresalientes de la provincia de Espaillat, el cual representó nuestra provincia como senador y como diputado en dos oportunidades. El doctor José Abigail Cruz Infante, Hito, como todo lo llamamos cariñosamente, es una persona completamente documentada desde el punto de vista de la sociología dominicana de lo que acontece en la actualidad. Por eso será un plato suficientemente nutritivo que tendríamos los lunes y los viernes si llegáramos a un acuerdo con el doctor Abigail Cruz Infante. Esa información quería dártela porque es justo dar algunos datos biográficos de ese interesante personaje de la vida política de la República Dominicana. Adelante, Bolívar. Perfecto, ya ustedes saben, estamos trabajando en ese tenor. En otro orden, el sábado fue la toma de posesión de mi amigo Nayib Bukele en El Salvador. Me sorprendió en su discurso que él habló de algo que en una reunión virtual que se había planteado, se le había sugerido, y era darle más importancia a las mujeres en su gabinete. Pues el sábado él lo hizo público, anunció que una gran parte del gabinete son mujeres, y en la noche de ayer, domingo, emitió un segundo decreto. Ya había emitido uno temprano el sábado, después de la juramentación, donde ordenaba quitarle el nombre a una fortaleza de El Salvador, de un ex general vinculado en un genocidio que produjo la muerte de decenas de niños, ancianos y mujeres en El Salvador. Y esto, aunque no se ha destacado mucho en los medios internacionales, le dio un repunte de integridad a Nayib, porque al ordenar que se removiera de inmediato el nombre del coronel Monterrosa de la tercera brigada de infantería en San Miguel, San Salvador, horas después de haber emitido esto, Nayib emitía un segundo decreto que apareció en la prensa de hoy, ese segundo decreto en el cual él disolver varias secretarías, entre ellas la de inclusión social, gobernabilidad, vulnerabilidad, transparencia y técnica. Con esta medida de disolución a estas cinco instituciones del gobierno salvadoreño, Nayib logra, primero, rescatar una cantidad enorme de dinero que se gastaba, se dilapidaba en esas secretarías para poder darle espacio con ese dinero a nuevos trabajos y a colocar jóvenes talentosos salvadoreños para poder rescatar desde ya la salud de ese país. Esto dice la nota que nos envían allí. Esto en aras de hacer más
eficiente el Estado. Sus funciones y proyectos vitales como ciudad mujer, o sea, parte de los recursos que se destinaban a estas instituciones van a caer ahora en un proyecto que se llama Ciudad Mujer, en el cual, siempre atendiendo sugerencias, Nayib le va a dar más importancia a mujeres profesionales del Salvador y a la mujer del campo para poder darle trabajo y poder hacer crecer el Salvador en todos los órdenes. Pero me permito compartir con ustedes dos audios que me han llegado, uno de la toma de posesión y otro más ampliado sobre lo que sería el esfuerzo de Nayib en la presidencia del Salvador que asumió el pasado sábado. Escuchemos un primer informe. Nuevos aires llegan a El Salvador. Tras 30 años de bipartidismo, llega al sillón presidencial Nayib Bukele. Exalcalde de la capital salvadoreña y empresario, es el presidente más joven desde el inicio de la democracia en 1992. Llegó con un claro mensaje. Debemos de decidir nosotros mismos que debemos de dejar de matarnos. Debemos de decidir nosotros mismos que dejemos de botar basura en la calle. Debemos de decir nosotros mismos que vamos a trabajar el doble para sacar nuestro país adelante. Nuestros hermanos en el exterior, que tanto nos envían a El Salvador, también deben unirse. Esta frase encierra los principales desafíos a enfrentar. Acabar con las altas cifras de violencia que afectan al país, vinculadas al narcotráfico, con un índice de 51 homicidios cada 100.000 habitantes. Además, la economía está en un mal momento. El Salvador tiene una deuda que alcanza el 70% del Producto Interno Bruto. Algunos de los asistentes expresaron sus expectativas del gobierno. Que sea un mejor gobierno, que gobierne para el pueblo, no para beneficios partidarios, como él mismo lo dijo en su discurso esta mañana. Es un presidente que quiere traer empresas al país para poderse desarrollar y la gente no poder inmigrar y establecer esos negocios aquí en El Salvador, yo creo. Los salvadoreños esperan que estos nuevos aires permitan tener una mejor calidad de vida, y el actual mandatario tiene hasta el 2024 para encauzar el rumbo del país en esa dirección. Bien, ya escuchamos ese primer reporte sobre Nayib Bukele. Nayib está muy claro, la deuda es muy grande, la deuda que le deja la izquierda a este presidente y de hecho al país. Y quizá uno de los grandes logros de la toma de posesión fue ver una cantidad enorme de figuras internacionales, inclusive gente del Medio Oriente, que estuvo presente en El Salvador este sábado para la toma de posesión de Nayib. Y más que eso, quizá lo que más me impactó fue que él, atendiendo una sugerencia también, abrió la explanada frontal del palacio para que el pueblo, el populacho, la gente de a pie, estuviera sentada decente y cómodamente observando la transición de mando en El Salvador. Los militares que acompañaron eran todos jóvenes, la mayoría de personas en las sillas del pueblo eran jóvenes, mujeres, un discurso poco polémico y llamando a la unidad del pueblo, eso también es bueno. La participación de la Iglesia Católica y al mismo tiempo la Iglesia Cristiana, eso también es bueno. Me encantó ver despedir la transmisión de la transición de mando a mi amigo Dante Gebel de Argentina, un pastor de jóvenes de gran importancia en toda América Latina. La presencia de Dante ayuda mucho. Me gustó también el editorial que emitiera ayer dándole la bienvenida al presidente Nayib Bukele de Tabernáculo Bíblico, que es la iglesia cristiana más grande del Salvador, dándole apoyo y ofertándole lo mejor del pastorado cristiano de El Salvador que ellos manejan. Eso también es bueno porque Toby Jr. Es un pastor con gran prestigio, y de hecho Nayib es hombre de iglesia. También eso hay que felicitarlo. El que tome en cuenta y en consideración a las mujeres es sumamente importante, y que Nayib cree en el trabajo de equipo. La presencia de este hombre joven en el poder en El Salvador manda un mensaje a toda América Latina de que hay que dar un cambio generacional,
ya llegó el momento de que los jóvenes talentosos y con deseo de progreso y con visión patriótica asuman los roles de dirección y puedan detener al menos la corrupción que ha desmembrado a los países de América. Felicito a mi amigo y hermano Nayib Bukele. Le agradezco sobremanera que cada paso que está dando, está mandando copia a la Federación Internacional de Periodistas Digitales en su condición de miembro, y copia a nosotros lo personal para que podamos ayudarles en diseminar lo que va emanando. Yo tengo fe, mucha fe en que Nayib hará un trabajo loable y ejemplarizador para toda América. Comparto el segundo audio que me envían los compañeros de El Salvador sobre la toma de posesión de Nayib Bukele. A las 9 de la mañana de este sábado dio inicio el acto de toma de posesión del nuevo presidente de El Salvador, Nayib Armando Bukele, de 37 años de edad, convirtiéndose en el mandatario más joven en historia del país centroamericano. Bukele, a través de sus cuentas en las redes sociales, invitó a la población en general en participar en el evento y les agradeció estar en el lugar. Ciudadano Nayib Armando Bukele Ortez, electo por el pueblo salvadoreño para el cargo de presidente constitucional de la República. Sí, protesto. Que si lo hiciereis, que la patria os premie, y si no, que ella os lo demande. Durante sus primeras palabras como presidente, Bukele se refirió a que su país ha sufrido desde fenómenos naturales hasta gobiernos corruptos. Agregó que a partir de la fecha será un presidente para todos los salvadoreños dentro y fuera de la nación. Luego, cuando veamos hacia atrás, habremos visto que valió la pena, que todo valió la pena, porque al final de cuentas, El Salvador saldrá adelante y podremos ver una luz en el futuro. Ahora les voy a decir algo que debe haber sido dicho hace mucho tiempo. Eso quiere decir que de ahora en adelante el poder está en todos nosotros, en cada uno de nosotros. Bukele en muchas ocasiones ha criticado como dictaduras a los gobiernos de Nicaragua, Honduras y Venezuela, a quienes ha manifestado que han perdido a El Salvador como aliado en diferentes organismos internacionales. En la toma de posesión participaron 83 delegaciones internacionales, entre ellos los presidentes de Costa Rica, Carlos Alvarado, de Panamá, Juan Carlos Varela, de Colombia, Iván Duque, y de Bolivia, Evo Morales, además de los representantes del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump. Nayib Bukele logró el triunfo electoral el pasado 3 de febrero al alcanzar el 53% de los votos emitidos frente a los dos partidos mayoritarios de El Salvador. Bueno, ese es el informe oficial. A esta niña le faltó mencionar al presidente dominicano Danilo Medina, que también estuvo entre los invitados especiales en la toma de posesión de Nayib Bukele. Y de hecho, la República Dominicana es uno de los países donde, de los primeros países que él visitó para saber cuál era el proceso turístico de la República Dominicana, y el presidente Medina le dio todo el apoyo que él solicitó, se le dio en la República Dominicana en materia de turismo y en otros campos que ya la República Dominicana ha caminado. Hay que apuntar que para esta toma de posesión, ni Honduras, ni Nicaragua, ni Venezuela fueron invitados. Sin embargo, allí sí estuvo el presidente de Bolivia, Evo Morales, entre otros importantes invitados que dijeron presente en la toma de posesión. Quiero agradecer la presencia de Miguel Rodríguez, Arturo Alonso, Katia Rousseau, Heribertina Salcedo. Buenos días a todos, y con ellos punto final al programa de hoy. Buenos días, doctor Balcácer. Sí, buenos días, Bolívar. Buenos días de todo el Caribe. Iba a ser una aportación con relación a la presencia del presidente Danilo Medina en la toma de posesión del presidente de El Salvador, electo. En cuanto al asunto protocolar, no hubo lo que se llama un protocolo adecuado en el recibimiento del presidente Danilo Medina. Un sujeto de tercera posición fue quien lo recibió, conjuntamente con nuestro embajador Pérez Memén, ex director del periódico La Información. Esos fueron los únicos dos
altos funcionarios del gobierno salvadoreño que hace entrega al nuevo presidente de la República Salvadoreña, la forma de corte de ese recibimiento que se le hizo a Danilo Medina. Quería hacer esa aportación porque fue de muy mal gusto en vista de que Danilo Medina sí hizo todo lo posible y un tremendo protocolo en el recibimiento de quien hoy es el presidente de El Salvador, que se le hizo aquí en la República Dominicana. Quería hacer esa observación porque se ha criticado bastante eso. Entonces, exceptuamos la actitud del actual presidente, del presidente electo y juramentado. No tiene nada que ver con el asunto del manejo protocolar, porque eso quien lo hace es las autoridades salientes. Quería hacer esa observación. Señores, será hasta mañana. Interesante programa el de hoy, Bolívar. Hasta mañana. Bien, gracias a todos. Un abrazo fraterno. Ya nos veremos. Hasta entonces. Desde Washington, D.C., escuchan la voz de América. Radio Canadá Internacional. Caracol Cali. Desde la sede de la ONU en Nueva York. Radio Francia Internacional. Radio Martí. El mundo al instante. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Hombres y mujeres comprometidos con un periodismo de nivel. New York es otra cosa. Radio desde la Gran Manzana. New York.